Para el vecino, para los protectores y para la municipalidad, tienen una ventaja y es que son las mismas partes la parte de la solución. La municipalidad para eso ofrece castraciones gratuitas a todos los ciudadanos. Ofrece también la vacunación antirrábica, desparasitación y consejos o atención primaria. Hola comunidad mascotera, bueno, ya empezó el evento que de la Plaza Central, del Parque Central, y estamos aquí, de paso vamos a aprovechar para hablar con una de las integrantes de Estoy Aquí Mendoza. Hola Pili, bueno, contanos un poquito cómo surge esta idea de ir recorriendo las plazas, contame. Bueno, esto nació hace aproximadamente unos 6-7 años que estamos trabajando un grupo de mujeres individualmente para hacer concientización con respecto al maltrato animal. Bueno, y entonces, ¿y cómo surge esta idea? Que está muy bueno porque se junta gente y la gente escucha las charlas y todo. Bueno, surgió justamente porque veíamos que cuando charlábamos con la gente que tenía una mascota, un gato, un perro, a veces no estaba muy, muy participativo en saber qué es lo que hay que darles de comer, qué vacunas hay que colocarle, cada cuánto hay que colocar las vacunas, el cuidado que debe tener cuando adoptan un cachorrito, que no hay que entregárselo a los chicos para que sea un juguete, sino que participen en el juego los niños con los perros cachorros, los gatitos cachorros. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta de que la gente como que necesitaba que le comentáramos cómo llevar adelante una adopción, cómo hay que cuidarlos y todo eso. Entonces, de ahí nació justamente la idea de empezar a concientizar, a dar charlas, a participar junto a la Municipalidad de Capital, a participar en las plazas. Vamos a estar un sábado en una plaza distinta. El mes que viene vamos a ver cómo armamos el cronograma. Y bueno, esperemos que la gente se sume, nos pregunte, se saque las dudas, que hay mucho por aprender. Bueno, y tenemos hoy en Parque Central, donde estamos, el próximo sábado en la Plaza Cobos. En la Plaza Cobos, y vamos a estar en el mismo horario, sábado de 12 a 1. Que también se aprovechan para hacer algunas adopciones. Sí, también ponemos todos los perritos que tenemos en adopción. La gente se conecta con nosotros a la página de Estoy Aquí Mendoza a través de Facebook. Llena un formulario de inscripción y le hacemos el perrículum a los mascotas, ya sean perros o gatos, le hacemos un perrículum vitae y lo traemos a la plaza para que sepan los datos, las costumbres que tiene el animalito para dar en adopción. O sea, es muy divertido lo del perrículum. En vez de un currículum, nosotros tenemos un perrículum que habla también de las características y el temperamento, que a veces es más importante que la raza. Cómo es el perrito, cómo se desenvuelve, cómo socializa. Bueno, entonces, muchísimas gracias, no, Pili, gracias, y bueno, y ojalá que tengamos éxito. Esperemos que sí. Bueno.